Mira, mamá está allá. Desde allá. Mira la cámara, mira la cámara.
tape nomás con piedras. No, pero nomás con piedras. Sí. Luego del éxito de su primera temporada, tenemos lo adicional y a todo lo que más te gusta sin comerciales. Para acceder a DirecTV Go, solo tienes que generar tu usuario y contraseña de Mi DirecTV. Puedes hacerlo desde la web o enviando un WhatsApp con la palabra Mi DirecTV, espacio, número de documento, RUN o cédula de identidad. Descarga la app, ingresa tu usuario y listo. DirecTV Go. Está mojado. Aquí estamos en el glamping de Confandi del Lago Calima con nuestro invitado del día de hoy, Matías Toro Sánchez. ¿Cómo te sientes, Matías? Bien. ¿Sí? ¿Cómo te ha parecido el glamping? Bien. ¿Sí? ¿Volverías? Sí. ¿Lo recomiendas con otras personas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te ha gustado del glamping? Los árboles. Los árboles. El glamping. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El glamping. Acabamos de llegar y estamos muy contentos. Este glamping está muy bonito. Está muy bonito. Está muy chévere. Este es un pedacito de paraíso por acá escondido. Tiene unos árboles increíbles. A ver, vista para los árboles. Árboles. Unos árboles majestuosos. Estamos en la parte más arriba del centro recreacional de Confandi en el lago Calima. Por acá, prácticamente las veces que yo había venido acá no lo conocía. Es decir que por acá estamos como aislados. Se siente mucha paz, mucha tranquilidad, mucho silencio. Invita mucho a la relajación, invita mucho al descanso. Por eso estamos contentos, ¿cierto, Matías? Contentos, sí. ¿Muy contentos? Muy contentos. Bueno, vamos a hacer unas tomas para que conozcan el glamping. Hay varios. Estos son los de 4 personas, que son pues los más pequeños. Los más grandes, no sé si son de 8 o de 6, están situados en la parte de abajo donde están las piscinas del hotel. Entonces aquí los llevo por el glamping. Los glamping tienen nombres. Pensaba yo erróneamente, porque he estado en otros glamping que tienen baño. Este no tiene baño, tiene los baños más o menos en esa dirección. Quedan más o menos a unos, no sé, 100 metros quizás. Este es el glamping Sonso. Esos nombres tienen que ver con la cultura calima. Cada glamping se identifica, no sé, con una personalidad o con un objeto o con cualquier cosa de la cultura calima. Este es el poporo. Es muy buena idea venir acá. Sí, está muy mojada. Bueno, este es el malagana. El otro. Y voy a presentar
el que a nosotros nos corresponde, que es el cacique, que está. Vamos a conocerlo un poquito por dentro. Los invito. Vamos. Ven para acá, hijo. Aquí se pueden ir a disfrutar en familia. Muy seguro para los niños. Bueno, los invito. Este es el glamping cacique, que se convierte en sofá cama. Vamos a dar una mirada para arriba. Ahí está. Bueno, en la tarde se me olvidó decirles que tiene televisor, un armario o alacena con 6 cajones. Tenemos jabones, champú, diferentes cositas para el baño. Aquí hay una doble cama. Esta cama de abajo sale. Esta cama. Ahí. Esta cama sale. Tenemos que no mostré en la tarde. La nevera. Tiene su neverita. También tiene estas ventanas. Las son las cortinas. Lámparas. Varias lámparas tiene. Aquí hay una hielera. ¿Se siente bien?
¿Ah? Sí, a punto de cumplir 48 horas. Me siento súper. Mira. Hola. Hola. Hola, Blippi. Hola, Blippa. Vamos a mandarle este video a Blippi. De la Blippi Aventura de Matías. Tractores, tractores. Para trabajar. Thank you.
Bueno, eso acá está maravilloso. Mucha vegetación, muchos árboles con muchos años, árboles viejos, pero muy bonitos, hermosos. Da mucha alegría ver esos árboles tan gigantes. Da muchas ganas como de abrazarlos, como de sentirlos. Por ejemplo, miren este árbol. ¡Wow! Está bueno, ¿no? Ah, sí, Didi. Estos árboles son espectaculares, sencillamente espectaculares. A ver, una toma. El árbol. Mira el árbol. Uy. Muy bien. Muchos pajaritos en la ruta. Una brisa helada, pero a la vez hay sol. Lo que resulta una experiencia sensacional, maravillosa. Como dirían los españoles. Alucinante, alucinante. Uy. Vamos, papi. Venga por acá, hijo. Papi, venga. Hola. Hola. ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. ¿Y en dónde estás? Aquí. ¿Cómo se llama aquí? ¿El lago qué? Calima. El lago Calima. Camila no, el lago Calima. Lago Calima. Eso, pan con queso. Eso, sigue, sigue, ven para acá. Eso más. Eso, hola. Hola. Un besito. Ajo. Hola, hijo. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Estás contento?
Hacela. Pero a colaborar. Pero es que mis pies son muy largos. Las tiras cuando ya nos cogemos ahí. Espérate, uno, dos. Dos y tres. Eso. Tira las patas. Tira y yo impulso acá. Respetan a uno. Ya está, volvió loca la cámara. Uy, papi, nos estamos columpiando a los tres. Esto no lo habíamos hecho. ¿Dónde estás? Mira, asómate. De aquí, papá. Hola. Tírate. Suba, pues. Wow. Vamos. ¿Ella vino acá? Ayer vino un ratico, sí. Ayer vino un ratico. Aquí no hay muchos niños. Aquí no hay muchos niños, papá. No. ¿Quieres ayer sábado, ya? No, aquí es el hueco. Es un círculo. Este es todo el círculo. Ah, pues, te voy a echar. ¿Te tengo el carrito gris? No. ¿Te tengo el carrito gris? ¿Papi? No.